Generalitat, la interventora, investigada por impedir conocer el gasto del 1 o reunión del Consell de Govern de hace una semana. Toni Albirrefe, 9 comentarios. Ver comentarios. El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha citado para la próxima semana como imputada a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, ya que considera que pudo cometer un presunto delito de obstrucción a la justicia. La acusación llega tras varios informes de la Guardia Civil y de Hacienda que ponían en el punto de mira a la encargada de controlar las cuentas de la Generalitat desde antes de que se celebrase el referéndum suspendido del 1 de octubre pasado. El propio magistrado instructor carga contra la actuación de la interventora en el auto en el que rechaza el recurso del exsecretario general de Economía y Hacienda y diputado por el ERC Josep María Jové contra la decisión de que los investigadores accedan al servicio de blanqueo de capitales, SEBLAC, para buscar datos de los investigados relacionados con pagos el 1 o El juez afirma que, atentando contra las más elementales reglas de la lógica, es la propia interventora de la Generalitat la que, respondiendo a un previo requerimiento, afirmó que no constaba en ningún departamento ningún gasto de preparación o ejecución en relación al referéndum del pasado 1 de octubre, pretendiendo que esta instrucción concluya que todo el material necesario para la consulta, publicidad, propaganda, papeletas y urnas, así como los gastos de personal, interventores, cargos electorales, y servicios de vigilancia, policía, etc., que en cada convocatoria realizada hasta ahora ha obligado a la consignación de unas partidas presupuestarias al efecto, en esta consulta pudiera haberse imputado a ignorados modos de pago, donaciones o contribuciones, ya sea de particulares, ya lo sea de empresas e instituciones, en cuyo caso, de ser así, debería haber facilitado un listado comprensivo de los donantes y contribuyentes en sus respectivas cuantías. Además, el auto apunta hacia la interventora ya que, no habiéndose facilitado ninguna información justificativa de los gastos generados por la consulta antes, al contrario, tratando de impedir el conocimiento de la misma. Y ante la existencia de evidencia sobre la realidad del gasto y la utilización de fondos públicos, el juez debe autorizar otros medios de investigación a los agentes como el SEBLAC. El pasado enero el juez recibió un anónimo en el que se ha investigado las autorizaciones y firmas de contratos, gastos y pagos tanto en papel como en forma electrónica, realizados por la actual interventora general de la Generalitat durante los años 2016 y 2017, siempre en relación a los actos y actividades del procés. Un informe de Hacienda ya apuntaba hacia la interventora ya que en noviembre informó que los contratos firmados por la Generalitat con Unipost, la empresa que debía distribuir las tarjetas censales del 1 eran por servicios postales ordinarios propios y no vinculados a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales. En abril, Guardia Civil concluyó en un informe entregado al juzgado que la interventora omitió información sobre las facturas de Unipost a 5 departamentos de la Generalitat por valor de 979.661 euros. En concreto, Vidal indicó que no se había abonado ningún importe, pero lo que no dijo es que hubo dos intentos de cobro por parte de la empresa de unos 238.965 euros por este servicio que fueron rechazados. Los agentes detallan que la interventora no informó de los dos intentos de cobro ni tampoco se ha activado ningún procedimiento para denunciarlo, lo que podría suponer al menos una tentativa de estafa. Además, recuerdan que Vidal no alertó cuando se aprobó un gasto de 2,2 millones de euros para la campaña Civisme.
Ella afirmó en el expediente que «no se desprende que se trate de un gasto relacionado con procesos refrendarios», cuando era la campaña para difundir el anuncio del 1, según los agentes. La Guardia Civil no entra a valorar si la interventora conoció o no el fin de la campaña, pero precisa que ahora se ha sabido que era para un fin distinto del que se dijo y por el que autorizó un gasto público. También advierte de que Vidal no activó ningún procedimiento para denunciar esas acciones con las que se pretendía una malversación de 2.299.900 euros. El informe policial incluye un correo electrónico por el que la interventora fue convocada hace un año a un acto de unidad y compromiso con el referéndum, junto con otros altos cargos del gobierno, algunos de ellos imputados en este juzgado. No se conoce el papel que desempeñó la interventora en esa reunión, pero era un acto de compromiso y es evidente que un referéndum requiere de fondos para su ejecución, por lo que al menos presumiblemente tenía conocimiento de la intencionalidad de los presentes, remarcan los agentes. Según consta en el sumario del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, el Tribunal Constitucional informó a la interventora en persona de que si realizaba tareas de «preparación y» o «celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña», podía incurrir en responsabilidades penales. Además de Rosa Vidal, el juzgado ha citado como investigadas para la semana próxima a Meritxell Masó, secretaria general de Gobernació, así como a otros cargos del govern que presuntamente trabajaron en el área de procesos electorales y consultas populares para organizar el 1-O pese a la suspensión del Constitucional. Las cuentas de Òmnium, la entidad soberanista Òmnium Cultural, remitió al juzgado una auditoría para acreditar que los 79.077 euros de subvenciones que recibió en 2017 procedían de administraciones locales, con lo que desvincula a la Generalitat del pago de los costes del referéndum. De esta forma, intenta desvincular el dinero recibido de la campaña soberanista por el 1-O, como presuntamente considera el juez. El informe está elaborado por el despacho de auditores Faura Casas a partir de las cuentas anuales aprobadas por la Junta Directiva de la Asociación en 2017 y que son públicas. De acuerdo con la auditoría, la asociación recibió el año pasado un total de 79.077 euros en subvenciones públicas, que supusieron el 0,86% de sus ingresos totales, procedentes de una veintena de ayuntamientos y entidades locales catalanas, en su mayoría para financiar actos culturales. La Diputación de Barcelona es la institución que más fondos públicos destinó a Òmnium Cultural, un total de 25.000 euros para organizar los premios literarios NIT de Santa Llúcia, seguido de la de Girona, el Institut d'Estudis Ilerdencs, el Institut de Cultura de Barcelona o el Ayuntamiento de Olot, Girona, con aportaciones de 6.000 euros. En sus conclusiones, los auditores recalcan que todas las subvenciones recibidas por Òmnium Cultural en 2017 procedían de administraciones públicas de ámbito territorial local, que se han obtenido para contribuir a la financiación de actividades específicas de la asociación realizadas en el territorio correspondiente. También la Asamblea Nacional Catalana, ANC, a petición del juez, ha remitido un breve certificado firmado por su tesorero que sostiene que, desde su creación, la entidad no ha recibido ningún tipo de subvención de ninguna administración pública ni entidad relacionada. ¿Te puede interesar relacionados?